amigos de Fútbol Connect, bienvenidos a un programa más de Fútbol Connect para todos. Como siempre, en cada programa, cada jueves, no vengo solo, vengo bien acompañado de mi compañera Silvia. Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo están a todas las personas que nos están viendo? Bueno, pues no, una vez más en Fútbol Connect para todos. ¿Y qué tenemos, Rodrigo, ahora en este nuevo programa? Silvia, tenemos muchas sorpresas para mostrar y bueno, como siempre, cada semana las coberturas que realizamos como Fútbol Connect para que todas las personas puedan estar atentas y mirar el video también. Así es, Rodrigo. Bueno, dentro de lo que vamos a estar mostrando durante el programa, tenemos el sector de ¿sabías qué? Tenemos las dinámicas divertidas con jugadoras de fútbol femenino, pero también tenemos otras sorpresas más. En el bloque 2, le comento también a todas las personas que están mirando el programa, tenemos una entrevistada, una excelente persona, excelente jugadora también, estará con nosotros, así que, bueno, no sé si mencionar el nombre de Silvia o no, pero bueno, para todas las personas que están viendo, sin más preámbulo, quiero decir que es Dani Pedraza, que estará con nosotros en el bloque 2. ¿Qué tenemos en el bloque 3? Pero también tenemos bloopers y bueno, un torneo especial que se va a realizar en Bolivia 2022, que es el torneo de penales donde jugadores con arqueros se van a estar enfrentando. Y no se olviden, para todas las personas que están mirando el programa, que pueden encontrar este contenido y mucho más solo en nuestra aplicación de Fútbol Connect. Pueden descargarla de manera gratuita y buscar también todo lo que realizamos durante las semanas como visitas y resúmenes de partido y también las mejores fotos que tomamos solo aquí en Fútbol Connect. Con este consejo importante, amigos, vamos a dar inicio de una vez al programa y acompáñenos a ver el siguiente video de los bloopers. Ahí estábamos viendo el blooper, bueno, las jugadas de los jugadores, Silvia, que estaban, ¿no es cierto?, queriendo hacer goles. Y bueno, vimos que un jugador, un compañero, le dio un pelotazo y el otro que quiso patear y la pelota le rebotó en la cara. Sí, ¿no? Son cosas que normalmente pasan en el fútbol y bueno, las cámaras de Fútbol Connect estuvieron atentos ahí a ese blooper para poder mostrarles a todas las personas que nos están siguiendo, que están siguiendo la transmisión durante el programa. Y bueno, ahí estuvimos viendo unos cuantos bloopers. Y también escuchábamos de fondo a las personas reírse, Silvia, porque bueno, es algo gracioso, sucede, pero bueno, nadie está libre de eso, ¿no es cierto? Los pelotazos en el fútbol, tanto como en el futsal también, se reciben casi a diario, quizás en entrenamientos o en partidos también. Pero continuando con el programa, quiero mencionarles a todas las personas que es importante decirles que este programa se lleva a cabo gracias a la aplicación de Fútbol Connect. Fútbol Connect, la aplicación, es una aplicación que se puede descargar de manera gratuita, registrarse también de manera gratuita e interactuar con personas apasionadas igual que nosotros, en este caso, como es el fútbol. Pueden subir sus fotos, sus videos y las mejores jugadas para ser visto por entrenadores, por directores técnicos y por todas las personas de esta gran comunidad de Fútbol Connect. ¿Y tú qué esperas para formar parte de la aplicación de Fútbol Connect? Así que ya saben, amigos, descárguense la aplicación de Fútbol Connect, donde van a poder ustedes compartir todo su talento a nivel nacional e internacional. Además que van a poder subir sus fotos, sus videos, van a poder también conocer a otras personas que no solamente son de su país, sino que también de otros países para poder interactuar con ellos. Queremos comentarles también a todas las personas que se viene un evento que va a realizar Bolivia 2022 junto con Fútbol Connect. Sería el segundo evento desde que, bueno, se ha firmado un convenio importante entre Bolivia 2022 y Fútbol Connect por trabajar a favor del fútbol boliviano en formación, bueno, y mostrar el talento que tenemos en cada rincón del país. Se viene un evento donde, bueno, va a ser penales, ¿no es cierto?, donde van a ser pareja, jugador y arquero, y bueno, van a disputar así un torneo que se viene. Así es, Rodrigo, ¿no? Un evento bastante llamativo, ¿no? La verdad que yo no había visto un evento así. Por supuesto que va a estar acompañado de nosotros. Nosotros vamos a estar dándole toda la cobertura necesaria, ¿no?, a este evento para que se pueda dar a conocer y demostrar, ¿no?, el talento que cada uno de los jóvenes bolivianos tiene. Y bueno, sin más que decir, vamos a pasar al siguiente video con las dinámicas divertidas de fútbol femenino.
Y llegamos hasta la actividad solidaria de nuestra querida Maite Zamorano para compartir también con todas las jugadoras que se dieron cita a esta actividad. Y por supuesto, les hicimos unas que otras preguntas, tal vez incómodas para ellas, no lo sé. Lo importante es que logramos nuestro objetivo, sacarle muchas sonrisas. Estén atentos porque ya empieza la dinámica divertida. Le voy a hacer tres preguntas en este momento. ¿Se anima a responderlas, pero sin echarse para atrás? Sí, me animo. Sí, dice que las mujeres no reculan a nada. Jamás. Hola, bueno, espero estar lista. Esto se escucha como bueno. Miedo a nada. No, a nada, a nada. Me da miedo, pero está bien. Bueno, aquí los tiempos han cambiado y ya no es necesario que los hombres le pidan ser novio o esposa a las mujeres. También las mujeres lo pueden hacer, ¿no? Si usted, que es jugadora de fútbol, tuviera la oportunidad de elegir a un famoso para casarse, así, el que usted quiera, de aquí de Bolivia, de cualquier parte del mundo, ¿a qué famoso elegiría? A Caballo Saucedo. A Caballo Saucedo. Te quiere domarlo allá al caballo, ¿no? Ya está domado. Ay, a Cristiano Ronaldo. Cristiano. Sí. Pero le comento que mi colega Silvia se va a poner celosa. No me importa. No me importa, yo voy por Cristiano, no Silvia. Silvia, la hacemos a un ladito. Henry Cavill. ¿Quién? Henry Cavill, Superman. Ya mi pariente, le cuento. Uy, sí, igualingo, igualingo. La verdad es que me gustaría James. ¿Quién? James Rodríguez. A los colombianos, por aquí. Y ahora llegó el momento del matrimonio. Ojo, pero el matrimonio se lo va a pedir usted. Okay. De una forma creativa y representando bien a las mujeres, ¿cómo le pediría matrimonio al Caballo Saucedo? En un avión que sea un viaje a Punta Cana sin que él lo sepa. Así sorpresa. Así sorpresa. ¿Y en qué momento le dije? En un avión privado. Ah, ya sé. Un avión privado. La plata sobra. Obvio. No, ¿qué más hay? Pero por Dios, ve, yo nunca he cantado y le canto por nada más. Yo le canto. No, yo le canto como, a ver, cásate conmigo. A ver, ¿te sabe algún piropo? Y espero que entienda el español, pues, ¿no? Para que me entienda, porque tampoco es que vamos a cantar en portugués. Sería en la cancha, ¿no? Ay. En la cancha, sí, lo llevaría a verme jugar un partido, ahí entre medio tiempo, o una lesión, fingir una lesión, y me arrodillo. Y ahí con la polera. Y ahí casarte conmigo. Y el anillo ahí en la mano. Con un par de chuteras al estilo futbolístico, y le diría, mira, te traje un regalo. Obviamente tendría una argolla en la chutera. Y diría, bueno, vos futbolista, yo futbolista, podríamos hacer muchos futbolistas. No sé si quiere equipo de fútbol o si quiere equipo de futsal, pero por ahí vamos. Pero ahora toca una parte muy importante del matrimonio, la luna de miel. ¿Dónde lo llevaría a Cristiano Ronaldo de luna de miel y qué harían así, con lujo de detalle? Cuéntame. La llevaría nomás a mi barrio de una vez para que conozca, para que pase de esas cosas ricas y venga a lo humilde, que es lo más delicioso, ¿no? En la playa, ahí mismo. Ahí los detalles de su luna de miel, a ver. Ay, así con. Usted dijo que no iba a recular ninguna pregunta. Sí, que lo llevaría a las Islas Santorini. Ahí es algo más romántico, más lindo. Conocer la cultura, conocer la parte antigua. Me gusta mucho de Grecia. ¿Quiere ver los vestidos de romano, no? Ahí, o de esclavo. ¿Cómo lo quiere ver ahí? Por un momento. Me gustaría París. ¡Ay, su manilla! ¡Mire, Caro! Muchas gracias. Nuestro regalo de matrimonio de Carolina y el caballito, ya le hacemos llegar su manilla al caballo. ¿Usted va a ser el padrino? ¿No te ríes mucho? De comida, ¿sí, no? Ah, obvio. Hay un recuerdo aquí para que cuando te cases te pongas la manilla de fútbol con él, por favor. No, es más, así lo va a decir. ¿Te quieres casar conmigo? Así le va a decir. Que esta manilla usted se la ponga el día que se case con Henry, así que póngasela, por favor, y muéstrenosla. Que este video se lo vamos a mandar directo a Henry para que nos tenga presente y obvio, ¿no? Esperamos también la invitación para el matrimonio. Claro que sí, van a ser los primeros en enterarse. Bueno, le quiero mandar saludos a todas mis compañeras del club, a Maite Zamorano sobre todo, que estamos esta tarde aquí para poder apoyarla a ella y poder ayudarla para que tenga una buena cirugía, una buena recuperación, y agradecer a todas las personas que están aquí colaborándonos un poco con esto y sobre todo a ustedes que siempre están aquí para darnos una cobertura al fútbol femenino y a todas las actividades que vienen siempre a apoyarnos desde muy temprano. A mi familia en Colombia, que sé que todo el tiempo están pendientes de todo esto y que espero que me estén extrañando un poquito. Bueno, a todas las chicas que juegan fútbol, ¿no? A mis compañeras de equipo, de Independiente, a mi mejor amiga que está aquí, que es Claudia Flores,
un saludo para todos, que todos estén bien, cuídense y bueno, eso. Bueno, a todos los televidentes y en especial a mi BFF, Gabriela Vega. Muchísimas gracias, Clau. Ahí la... Y esta fue la dinámica divertida con las jugadoras aquí en la actividad solidaria de Maite Zamorano. Nuestro objetivo es simplemente sacarle una sonrisa a ellas y a ustedes que nos encontramos en las calles o si nos está viendo en sus hogares o en cualquier parte. No se despegue de nuestra pantalla porque vamos a seguir con mucho más. Y ahí estábamos viendo la dinámica divertida de la jugadora, donde decían con quién se casarían, de qué manera le pedirían matrimonio y a dónde se irían también de luna de miel. Estábamos viendo muchas respuestas que quizás no habíamos escuchado en otras entrevistas. Ya en este caso no fue París la cuna del amor, sino que también hubo alguien de las chicas que dijo que lo llevaría a su barrio. Si ya Cristiano Ronaldo conoce todo, cada rincón del país, del mundo, entonces ¿por qué no hacerlo desde lo más humilde en este caso, que es el barrio? Sí, la verdad que sí, no, respuestas poco usuales en las jugadoras, ¿no? Bueno, Cristiano Ronaldo es un jugador que, como ya lo mencionabas, conoce bastantes países y bueno, en esta ocasión ella quería invitarla, ¿no?, a su barrio. ¿Alguna vez había pensado en eso, Rodrigo? Nunca, Silvia, jamás pensé en eso porque bueno, todas siempre quieren, ¿no?, aprovechar de viajar o conocer lugares distintos. Pero en este caso, bueno, estuvimos escuchando la respuesta que decía que lo quiere llevar a su barrio. Y bueno, amigos, pero estas respuestas no solamente son las únicas que tenemos para ustedes. Acompáñenos a ver este video que, bueno, le tenemos una sorpresa a nuestro colega Rodrigo. Pero quiero que sepas que aquí en la familia de Fútbol Connect hay un fan que te tiene mucho aprecio, que te tiene mucha admiración. Sí. Eres nuestro colega Rodrigo, mi primo. Ah, no lo conozco. ¡Mentira! Mentira, Rodrigo, que yo igual lo aprecio muchísimo. Hace poco lo conozco. Y ¿no?, me cae súper bien, muy buena onda, se hizo querer. Un abrazo muy grande y un beso. Yo en lo que estaba diciendo, Estefa, decía, es muy simpático, iba a decir, Estefa. ¿Qué dije? ¿Sí, mi vida? Pero supongo que sí, así es simpático. ¿Es simpático? Sí, es simpático. Es churro, es churro. Hay que ser realista, es churro. Muchísimas gracias, Estefa. Gracias a ustedes. ¿Qué le pareció, Rodrigo, esta sorpresaña que le tenía? No, mandarle un saludo también para Estefa. Bueno, como dice el primo, no soy su fans número uno. Bueno, una crack también, como la tuvimos en el anterior, en un programa anterior también estuvo entrevistada con nosotros. Y bueno, siempre lo digo, ¿no?, a mí me gusta su forma de jugar. Me encanta la manera en la que ella también se desenvuelve dentro del campo de juego. Y bueno, también tiene un gran carisma Estefa Orrego. Bueno, también le mando un saludo a la distancia y un fuerte abrazo también. Pero no se me ponga rojo, por favor, pues, colega. No estoy rojo yo. Bueno, amigos, con este video nos vamos a nuestro primer corte comercial.
Bueno, amigos de Fútbol con Ed, bienvenidos al bloque 2 y llegamos a la parte importante del programa donde vamos a tener en entrevista a Dani Pedraza, una jugadora bastante destacada dentro de la selección boliviana femenina. Y llegamos al momento más importante del programa. Llegamos a la entrevista, como lo habíamos anunciado en el inicio del programa. Con nosotros está la jugadora Dani Pedraza. Dani, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación y siempre estoy dispuesta al Fútbol Connect para todo tipo de entrevistas. Muchas gracias Dani. Bueno, sabemos lo costoso o quizás lo complicado que fue para usted llegar a esta entrevista. Llegaba de un viaje de Cochabamba y prácticamente llegó a casa, se cambió y vino a nuestro set de Fútbol Connect. Sí, claro que sí. Desde que me dijeron que podían estar hoy en la entrevista, por mí siempre estoy dispuesta a Fútbol Connect y bueno, agradecerles también por permitirme estar aquí, ¿no? Muchísimas gracias, Dani. Bueno, en nombre del equipo también y en lo personal le agradezco por la entrevista. Vamos a iniciar esta entrevista, bueno, con algo importante. Importante preguntarle también a usted, ¿cómo fue que usted inició esta gran pasión por este deporte que es el fútbol? Bueno, yo inicié prácticamente desde muy chica. Ya en el colegio ya practicaba lo que era el fútbol, pero no a nivel de entrenamiento, se puede decir así. Y ya a mis 12 años entré a la Academia Tawichi y ahí inicié, ¿no? A los 12 años. Entonces, Dani, ¿desde qué edad exactamente usted decidió tomar este deporte como algo importante en su vida también? Prácticamente desde que inicié en la Academia Tawichi, ¿no? Porque la verdad que mi padre al iniciar, él me dio prácticamente un tiempo prudencial para que yo pueda entrenar y ya estar en un equipo de la liga. Y gracias a Dios se me dio solamente a los 2 días del que estuve entrenando en la Tawichi, ya prácticamente subí a un equipo de categoría. Bastante joven, Dani, nos comenta que a los 12 años ya usted inició a practicar este deporte, pero en el caso de usted, ¿tuvo el apoyo de la familia? Sí, la verdad que desde el inicio fue un poco costoso porque no, obviamente por el tema de prejuicios y todo eso, la sociedad todavía no estaba muy adaptada a ese tema de que las niñas jueguen fútbol, pero de a poquito ya hubo apoyo de mi familia y hasta la actualidad lo tengo, ¿no? Eso le iba a preguntar justamente a Dani, algo que usted dice, desde muchas jugadoras como usted en sus inicios han tenido que lidiar con eso de que la sociedad decía por ser dama no puede jugar fútbol. Sabemos que el fútbol no tiene género, no tienen nada que envidiarle al fútbol masculino a ustedes que tienen bastante talento y hay también bastante talento en cada rincón de nuestro país. Ustedes tuvieron que lidiar con eso en su comienzo. Hoy en día ya puede ser bastante común ver jugar a una dama también. Claro, la verdad que sí, conforme han pasado los años, creo que la mayoría de nosotros hemos visto eso, de que existe todavía un poco de prejuicio, pero de a poco ya se está dando que la sociedad incluso se va incluyendo lo que es el fútbol femenino y ahora más que familiares o amigos, también se unen otras personas que son apasionadas del fútbol femenino. Claro que sí, bueno, justamente hablando, ¿no es cierto?, de su edad, de sus inicios hasta el día de ahora, como todos conocemos ya, ¿no es cierto?, aquí en Fútbol Connect. Sus experiencias de usted desde el inicio hasta el día de ahora, ¿cómo ha sido? ¿Qué clase de experiencia ha tenido? ¿Alguna más importante también de su carrera? Bueno, a nivel de clubes creo que lo máximo es llegar a una Copa Libertadores y se me ha dado en 2 ocasiones, tanto como en Florida de la Tawichi y con el Club Universidad. Y obviamente el tema de llegar a la selección, ¿no? Que he pasado por las distintas categorías, sea sub-17, sub-20 y actualmente también puedo participar de la categoría absoluta. Bien, Dani, una carrera bastante amplia, con bastante experiencia que también usted nos está comentando. Pero ¿cómo se hizo, Dani, tiempo para poder entrenar, practicar y también poder estudiar, salir del colegio y también, sobre todo, sacar una carrera a nivel profesional como ya lo hizo recientemente? Bueno, sí, obviamente al inicio en el tema del colegio era complicado porque a veces tenía que salir rápido de lo que era el colegio, almorzar y ir a entrenar, ¿no? Pero de a poquito fui adaptando lo que era el tiempo, entonces tuve que adaptar obviamente, cuando ya ingresé a la universidad era mucho más complicado, pero el tema del entrenamiento nos hizo que podamos tener tiempo, espacio y medirlo para que justamente pueda hacerlo de la mejor manera. Claro que sí, bastante complicado porque sabemos que muchos jugadores también y jugadoras cuando salen del colegio quizás dejan los entrenamientos porque es complicado darse tiempo para estudiar. Complicado. ¿Y cómo lo hizo Dani Pedraza? Bueno, ¿qué carrera también salió? Coméntenos a todas las personas que están viendo la entrevista. Bueno, sí, para mí sí fue un poco complicado porque yo estudié una carrera a nivel de ingeniería. Entonces yo salí de ingeniería civil justamente el año pasado. Entonces fue un poco complicado porque la verdad que la carrera es pesada,
pero tuve que adaptar tanto los horarios de entrenamiento como los horarios de estudio, ¿no? Había ocasiones donde tenía que dar examen y obviamente tenía que faltarme a entrenar, ¿no? Y tal vez a veces en competición, por ejemplo, cuando viajaba a algún lugar, tenía que postergar o adelantar mis exámenes. Entonces, gracias a Dios se me dio también la oportunidad de que mi docente o mi director de carrera siempre me apoyaron en ese tema. Dani, su otra faceta también, aparte de ser jugadora, bueno, ahora como profesional, también tiene una faceta que usted es árbitra. Coméntenos también un poquito acerca de ese tema. Sí, la verdad que inicié aproximadamente el 2015, donde el profesor Renberto, que en paz descanse, fue quien prácticamente me insistió que yo entre al arbitraje. Creo que él no sabía que yo jugaba o que era parte de la selección, pero él siempre me insistía, como yo trabajaba con los entrenadores de fútbol, él prácticamente me becó para que yo entre a lo que es la asociación de árbitros. Y bueno, la verdad que me apasionó, también me encanta ser árbitra, yo soy árbitra central, y bueno, si se da en algún momento la oportunidad de poder llegar más allá, lo voy a hacer. Bueno, Dani, un gran ejemplo también para todas aquellas chicas que están en este deporte, como es el fútbol. Importante también que ellas sepan que no solamente por practicar este deporte tienen que dejar de estudiar. Aquí vemos el claro ejemplo de la multifacética Dani Pedraza, que arbitra profesional y también jugadora. Un consejo también para todas aquellas personas y jóvenes que están iniciando en este mundo. Bueno, la verdad que a todas las chicas que están iniciando lo que es el fútbol, les aconsejo que sigan practicando, que sigan entrenando. La verdad que la persistencia, la disciplina, la constancia es lo que hace a un buen jugador. Y obviamente no tienen que descuidar el tema de los estudios, ni tampoco otra cosa que los apasione, porque la verdad que a nosotros no nos da una remuneración económica lo que es el fútbol, pero sí nos da mucho más valores. Eso es lo que nos hace diferente, creo, a los demás, porque en verdad practicamos este deporte con mucha pasión y en realidad lo amamos, ¿no? Y eso es lo que nos hace diferente. Coméntenos, Dani, también lo decíamos en el inicio de la entrevista, usted llega de Cochabamba de un viaje en el cual usted aprovechó de quedarse, bueno, fueron al campeonato de la Simón Bolívar, donde lamentablemente no se pudo dar el título del torneo. Sí, claro, lamentablemente no pudimos traer nuevamente el título a Santa Cruz. Creo que influyó mucho lo que le decía también, el tema del desgaste físico y mental. Fueron partidos muy seguidos, la verdad que para nosotros, no lo muestro como excusa, pero para nosotros nos tocó partidos realmente difíciles, en lo que fueron muchas finales, ¿no? Y el tema de llegar a una semifinal con un equipo muy fuerte como es Andalucía, provocó un desgaste físico inmenso, ¿no? Entonces, llegar a la final ya se notó mucho la diferencia del resto físico. Y bueno, lamentablemente eso ocasiona el tipo de organización también que tiene de parte de la federación, porque es un campeonato muy corto, que dura muy pocos días, donde no hay descanso, no existe una buena alimentación ni una recuperación adecuada, y donde las jugadoras no podemos mostrar el mejor nivel porque no estamos, ¿no?, adaptados a ese tipo de entrenamiento, de juegos seguidos, ¿no? Y ni siquiera en una competencia internacional se ve eso, ¿no?, donde hay 2 días por lo menos de descanso. Justamente lo que usted dice, Dani, que no hay días de descanso para que ustedes puedan mostrar su mejor nivel que tienen, jugar partidos seguidos, tras seguido uno del otro, bueno, día por día se jugaban, ¿no es cierto? Sí. Día por día. Se toparon también con equipos, como bien lo decía usted, un equipo fuerte que también tiene mucho talento dentro de ellos. Sí, es así, digamos, en la fase de grupo, por ejemplo, nos tocó con Wisterman, con el Trópico, jugamos con Mundo Futuro, prácticamente el último partido de la serie de grupo lo jugamos contra ellos y era uno de los dos, así que nosotros logramos obtener la victoria. De ahí pasamos a jugar contra Chayapata de Oruro, que también era un equipo que corre mucho. Y bueno, en la semifinal lo hicieron un sistema de sorteo, que la verdad nos agarró también de sorpresa ese tema, porque como mejor clasificados tal vez nos tocaría jugar con otro, pero lo decidieron hacer así. Y nos tocó justamente con Andalucía, que era uno de los equipos más fuertes de la competencia, ¿no? Y ya a la final, obviamente, nos enfrentamos al Trópico, donde no pudimos obtener la victoria, lamentablemente. Lamentablemente, no. Bueno, fuimos de visita a Dani, justamente acordándonos ahorita en este momento, y decíamos, esperemos que para la próxima entrevista podamos ya hablar como campeonas ustedes, pero bueno, será para una próxima oportunidad, ¿no es cierto? Dani, ¿cómo es la Dani Pedraza dentro del campo de juego? Nosotros la conocemos a Dani Pedraza como una persona ruda, bastante ruda dentro del campo de juego, y muchas dicen que le tienen miedo a Dani cuando va al piso a barrerse, le tienen bastante, bastante miedo y bastante temor a la jugadora Dani Pedraza. Bueno, creo que dentro de la cancha, obviamente tenés que mostrar un poco más de firmeza, ¿no?
fuera de la posición en la que juegue, creo que la tenacidad con la que vas a dividir un balón, más que ir al choque, es ir decidido. Entonces a mí me gusta mucho el hecho de mostrar lo mejor que tengo. Entonces, dentro de la cancha obviamente pueden decir que voy con muchas dudas, pero no de una manera brusca, ¿no? Sino que me gusta ganar, me gusta ir por delante, entonces creo que eso es lo que demuestro dentro de la cancha. Y bueno, ¿no? Esto es lo que nos apasiona y tenemos que hacerlo lo mejor posible cada vez que jugamos. Y se ve que Dani tiene un gran carácter también, porque bueno, para ser árbitra no es fácil, hay que tener bastante carácter, bueno, sobre todo para ir a sacar tarjeta roja. No, sí, la verdad que me gusta mucho el tema del arbitraje. Creo que el tipo de carácter que tengo me adaptó muy bien al arbitraje y me encanta el hecho de poder estar interactuando. Le puedo decir algo, incluso me gusta mucho más dirigir hombres o varones que mujeres, porque demuestro un poco más mi carácter, ¿no? Entonces me desempeño un poco mejor. Tal vez con las mujeres debes tener otro tipo de tacto, pero con los hombres tenés que ser un poco más ruda, ¿no? Y más estricta. Y en lo personal me gusta más dirigir varones. Muy bien. Dani, esta pregunta es un poco complicada porque, bueno, la hemos hecho a varios entrevistados y es complicado. ¿Por qué? Porque también sus directores técnicos pueden ver esta entrevista y es complicado, le digo, porque en el transcurso de la carrera uno siempre tiene pasa por varios directores técnicos. Pero en el caso de usted, Dani, ¿quién ha sido el mejor o el que usted considere el mejor durante su carrera? Bueno, la verdad es que yo voy a rescatar mucho el tema de con quién inicié y con quién tuve la mayor parte del tiempo entrenando, ¿no? Inicié con la profesora Viviana Natawichi, que me enseñó demasiado. Gracias a ella creo que empecé una muy buena formación. Jugué un año, dos años con ella simplemente, pero el hecho de darme el hincapié para iniciar esta carrera fue lo que me ayudó mucho. Y obviamente después pasé con el profesor Diego, que estuve en Florida y también estuve en la U, dirigida por él. Entonces creo que a él le debo mucho también, porque con él, por ejemplo, he jugado de delantera y también he jugado de defensa, y prácticamente él es uno de los culpables de haberme hecho zaguera central, ¿no? Bien, ¿y cómo le iba a Dani de delantera? Coméntenos, porque bueno, sabemos que es zaguera central y se quedó en esa posición. No, obviamente a mí me gustaba mucho más hacer goles, ¿no? Pero tuvimos que adaptarnos de otra manera y no me iba mal, la verdad que sí, era una de las chicas que bueno, varias pueden decir, una de las más niñas, pero sí, la verdad que tenía la actitud de poder ser delantera, pero lamentablemente después tuve que adaptarme por el tema de la selección o porque no había esa posición, entonces lo hice de buena manera y bueno, me cambiaron de posición y ahí me quedé. Bueno, y ahí la vemos a Dani Pedraza, referente también de nuestra selección boliviana. Coméntenos cómo fue el sueño de llegar a jugar y formar parte de la selección absoluta, bueno, y llegar a jugar en estadios llenos, donde la presión sabemos que siempre juega en contra. Sí, la verdad que uno siempre busca lo máximo, ¿no? Siempre que en todo lo que realizas tenés que buscar siempre llegar a lo más alto, ¿no? Y el tema de la selección siempre para un jugador va a ser algo excepcional, ¿no? Y llegar ahora a una selección absoluta quiere decir que estás manteniendo un buen ritmo durante todo este tiempo que has avanzado, tanto la sub-17, sub-20, y ahora mantenerse es lo más complicado, ¿no? Como jugador uno debería, en vez de bajar de nivel, debe subir, porque vienen atrás muchos jugadoras que ya tienen otro tipo de entrenamiento y donde vos tenés que mantener el ritmo para que los demás no te pisen o no te vayan adelantando. Entonces, esto es lo bonito del fútbol, porque tarde o temprano estás arriba, estás abajo, pero siempre vos tenés que buscar mantenerte de la mejor manera. Así es, Dani. Bueno, llegando también a la parte final de la entrevista, nos gustaría que nos comente cuáles son los planes de Dani Pedraza para este 2021, hablando futbolísticamente o también en la vida personal. Bueno, futbolísticamente ya yo prácticamente este campeonato que terminé de la Copa Simón Bolívar con Universidad fue el adiós para la U. Jugué muchos años para la U, la verdad que me pone un poco mal porque obviamente jugué muchos años para la U, pero creo que ya estoy en una etapa en que necesito hacer un cambio. Entonces, tal vez pueda tener la oportunidad de jugar en otro equipo, ya sea aquí o en otro lado. Entonces ya yo estoy buscando mucho más horizonte, tratar de desplegarme deslingarme un poco de lo que eran las responsabilidades que tenía en el club. Entonces ahora busco la manera de poder surgir y estar más tranquila, poder entrenar y jugar de la mejor manera y obviamente buscar mucho más beneficios, ¿no? Bueno, a nivel personal, obviamente tengo que ver el tema de mi profesión, porque ya ahora es complicado, ¿no? O sea, tener que entrenar y ya tengo que ejercer mi profesión, entonces va a ser un poco más complicado. Bueno, Dani, suerte y éxito también para su
planes a futuro, como bien lo dice, en el equipo que venga, bueno, que usted siga destacándose como siempre lo ha hecho y mostrar el gran nivel y el gran talento que usted tiene. Dani, para cerrar la entrevista también nos gustaría que nos comente acerca de lo bueno que viene realizando Fútbol Connect mediante su aplicación y el apoyo que le brinda a los jugadores y jugadoras que recién inician en este deporte, haciéndose ver no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional con nuestra aplicación de Fútbol Connect y también lo importante de todo, que es gratuita. Sí, la verdad que Fútbol Connect desde que inició en Bolivia ha causado furor. Debemos agradecer como fútbol femenino a Fútbol Connect porque la verdad que ellos dieron lo que es mostrar el fútbol femenino. Antes no se veía mucho, ahora con el tema de la aplicación ayuda mucho más porque no solamente ayuda a los jugadores, también a los árbitros, a los entrenadores. Y entonces nos ayuda la aplicación para que nosotros podamos mostrarnos a nivel nacional e internacional y obviamente es una plataforma que realza lo que es el fútbol femenino también. Sí, bueno, Dani, muchísimas gracias por la entrevista. Nos gustaría que, bueno, aproveche las cámaras de Fútbol Connect también para mandar saludos a todas las personas que van a ver esta entrevista. Le queremos agradecer también en lo personal por darse el tiempo de venir hasta acá, hasta nuestro set, para estar con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias, Dani. Suerte y éxitos para todo lo que se venga en este 2021 para usted también. Y en el equipo, como bien lo digo, en el equipo que le toque jugar, que lo venga haciendo como siempre lo hace, destacándose de la mejor manera. Muchas gracias, Dani. No, agradecerles a ustedes por siempre estar mostrando el fútbol femenino, sobre todo, no solamente a nivel personal. Agradezco a don Roberto y a todo el equipo de Fútbol Connect por la entrevista. Y bueno, agradecerle también a todas las personas que siempre me han estado apoyando y durante todo el tiempo de mi carrera. Y ahora lo que se venga, voy a hacerlo de la mejor manera. Y bueno, gracias a Dios también por todo. Dani, no nos podemos ir sin antes darle este obsequio y este regalo de parte de todo el equipo de Fútbol Connect para usted. Nos gustaría que lo vea, por favor, y lo abra delante de las cámaras también. Ahí está con su polera, Dani. Muchas gracias. Y barbijo también, bueno, de parte de todo el equipo de Fútbol Connect, Dani, para que nos lleve siempre con usted a todos lados. Bueno, muchas gracias Fútbol Connect por el cariño que siempre también me han mostrado a mí, a mi persona. Y bueno, sigan adelante, mucho éxito en todos sus planes también que tengan a futuro y proyectos y será hasta otra ocasión. Muchas gracias, Dani. Bueno, eso fue la entrevista con nuestra invitada especial del día de hoy, como lo fue Dani Pérez. Muchas gracias. Allí estuvimos viendo y bueno, conociendo un poco de Dani Pedraza, ¿no? Una jugadora bastante talentosa a nivel nacional, se ha destacado dentro de la selección boliviana y también dentro de su equipo, el Club Universidad, que ha estado en los últimos tiempos representando a Santa Cruz en la Copa Simón Bolívar. Pero comentarle, amigos de Fútbol Connect, que este programa se lleva a cabo gracias a Beautyfly. Se encargan de endulzar tus momentos más especiales. Tenemos variedad de tortas con opción variada de sabores, además de postres de todo tipo. Y nuestra especialidad, el pay de limón y el tres leches. Además ofrece desayunos a domicilio y dulces cajas de regalo con nuestros mejores postres en versiones pequeñas. Comuníquese a los teléfonos 778-32-223 y en la dirección calle Ingavi número 937. Así que ya saben, Beautyfly para endulzar sus momentos más especiales. Y con este consejo nos vamos al segundo corte comercial. We'll be right back.
tercer bloque de nuestro programa de Fútbol Connect para Todos, el tercero y último, en el cual también tendremos todo lo que anunciamos en el comienzo del programa, todo lo que hemos tenido, Silvia, en el inicio del programa, en el primer bloque. Sí, Rodrigo, hemos tenido bastante video, ¿no? Bastante material que hemos estado recolectando a lo largo de la semana, tanto como bloopers, dinámica, algunas que otras sorpresas por ahí. Pero bueno, con todo el material, con toda la información, que, para todas las personas, ¿no?, que nos están siguiendo. También tuvimos en el bloque 2 la gran entrevista, como lo anunciábamos también al comienzo del programa, donde estuvimos conociendo acerca de la vida de Dani Pedraza y sus facetas también fuera del campo de juego, como lo estábamos escuchando también en la entrevista de ella. Continuamos con este tercer bloque y ¿qué tenemos para mostrar, Silvia? Así es, amigo, llegamos a la parte del sector de ¿Sabías qué?, donde vamos a tener un poco de información, datos curiosos que ustedes, nuestros seguidores, no conocían de fútbol. ¿Sabías qué? En el Mundial de Fútbol de Brasil 2014, 8 de las 12 ciudades anfitrionas donde se desarrolló se encuentran entre las 50 ciudades más violentas de todo el mundo. ¿Sabías qué? Hay un partido con más goles en toda la historia del fútbol. Se trata del partido que disputaron Australia y Samoa Americana el 11 de abril de 2001. El resultado final fue Australia 31, Samoa Americana 0. ¿Sabías que el primer partido que fue transmitido en vivo por televisión fue en el año 1937? Se trató de un amistoso entre el equipo titular y suplente del Arsenal en abril de aquel año. ¿Sabías que en 1998 un rayo mató a un equipo entero en el campo de juego? La tremenda desgracia ocurrió en octubre de 1998 en la República Democrática del Congo. El juego se desarrollaba en la ciudad de Kasai durante una fuerte tormenta eléctrica, cuando una fuerte descarga cayó en el terreno y mató a 11 jugadores en un instante, dejando a otras 30 personas heridas con gravedad. ¿Sabían ustedes que pueden encontrar a Fútbol Connect en las distintas redes sociales como Facebook, TikTok, Twitter, Instagram y Pinterest? Nos encontramos como Fútbol Connect y si también quieren buscar en sus respectivos países está Chile, Venezuela y Perú también. Así que ya saben, amigos de Fútbol Connect, nos pueden encontrar en las distintas redes sociales como Fútbol Connect. Y es importante mencionar que este programa se lleva a cabo gracias a CZ Sport. CZ Sport para gente selecta como vos, donde confeccionan, diseñan y también tienen poleras de distintos materiales, un material bastante fresco, bastante cómodo también para estas calores que tenemos acá en nuestra ciudad. Está ubicado en la 3 pasos al frente, zona terminal bimodal. CZ Sport, los números telefónicos son 7020-1199. Vuelvo a repetir el número de teléfono, 7020-1199. CZ Sport, para gente selecta como vos. Así que ya saben, si quieren tener sus poleras diseñadas, también personalizadas a gusto, pueden dirigirse a CZ Sport. Ya saben, amigos, CZ Sport, para gente selecta como vos, donde van a poder adquirir su polera al mejor precio y con la mejor calidad. Acompáñennos a ver en este sector del TVT, tenemos un video del recuerdo de la cobertura de la premiación del Mundialito Pase Unidad Sub-15 del año 2019. Acompáñennos a ver el siguiente video. Recibe Javier Rodríguez.
destino, todos jugando por el mismo destino, la misma razón es que salir campeones, a salir campeones, a salir campeones, esto, 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 a salir campeones. Ahí estábamos viendo el video del recuerdo a la premiación del Mundialito Paz y Unidad, donde salió campeón Tahuichi. Así es, amigos. Tahuichi, bueno, se consagraba campeón, ¿no? Un equipo bastante fuerte, con jugadores bastante talentosos, que bueno, como anfitriones no podían quedarse atrás, ¿no, Rodrigo? Como siempre, Tahuichi mostrando el talento de sus jugadores campeonato tras campeonato, pero también no se pudo llevar a cabo este año porque ya sabemos, ¿no?, la situación en la que nos encontramos a nivel mundial por la pandemia debido al COVID-19. Bueno, y esperemos que el año sea un año excelente también para el fútbol y podamos ver el talento y bueno, también podamos disfrutar de este torneo como lo es el Mundialito Paz y Unidad. Y en esta oportunidad vamos a ver una de las funciones importantes que cumple la aplicación de Fútbol Connect. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de cómo van a poder subir sus fotos y videos desde su celular y bueno, compartir cada una de sus experiencias a nivel nacional e internacional. Van a poder subir sus fotos, sus videos a partir desde su galería o también pueden tomarla la foto al instante. Van a poder compartir, van a poder poner descripción, van a poder poner algún texto que les diga, ¿no?, de qué se trata el campeonato, cualquier torneo que ustedes están realizando en ese momento. Así que ya saben, amigos, compartan su talento a nivel nacional e internacional y pónganse también a interactuar con jugadores de todos los países, con sus amigos, con sus entrenadores, para que ustedes puedan estar pendientes también de cualquier novedad que puedan tener a nivel internacional. Y bueno, como estuvimos viendo, es fácil y sencillo subir fotos y videos en nuestra aplicación de Fútbol Connect. Y si usted quiere buscar a todo el equipo de Fútbol Connect dentro de la aplicación, puede buscar Rodrigo Eslava, Silvia López, Diego Bertalé, Andrés Sánchez, Vivian Elaje, Don Roberto Tellería, Frances Nevares y también todas las personas que forman parte de esta gran aplicación de Fútbol Connect. Pero además, todo el contenido que nosotros hemos estado proyectando a lo largo del programa y los contenidos pasados también pueden encontrarlo dentro de la aplicación de Fútbol Connect. Y de esta manera vamos llegando al final de nuestro programa de Fútbol Connect para Todos, donde bueno, tuvimos todo lo que estuvimos mostrando durante el transcurso del programa, las mejores coberturas y las coberturas también que realizamos en el transcurso de la semana. Yo soy Rodrigo Eslava y de esta manera nos despedimos. Así que ya saben, amigos, no se olviden de seguirnos el próximo jueves en Fútbol Connect para Todos. De esta manera llegamos al final de un programa más de Fútbol Connect para Todos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Con nosotros será hasta un próximo programa. Gracias.